¿Qué tal, campeones? Por favor, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que les diré cómo ver este partido en vivo. Además, les traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. ¿Qué tal, futboleros? El sudamericano sub-17 nos trae un gran partido entre las selecciones de Uruguay y Ecuador, que se medirán por la cuarta fecha del torneo. En este video les traigo los horarios y los canales de televisión para que no se pierdan de este gran partido. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, te estaré leyendo a todos. Los charrúas llegan después de perder por 2-0 ante Chile. La selección uruguaya ha tenido una performance muy baja en este sudamericano sub-17. Iniciaron el torneo con un empate sin goles ante Colombia, y ahora en su último partido no pudieron hacerle frente a la roja. La situación que vive Uruguay en el torneo sudamericano es crítica, y se ven obligados a ganar el partido. De lo contrario, estarían muy complicada su clasificación para el hexagonal final. Por su lado, la tricolor llega después de golear por 4-0 Colombia en su último partido. La mini tri, como muchos le llaman, ha tenido una gran explosión en este torneo sudamericano, desde su debut donde empataron por 2-2 ante Brasil, dando una muy buena imagen y demostrando que pueden hacerle frente a las grandes selecciones. Y ahora, golearon a la selección de Colombia, en un partido que fue de Ecuador y muy merecidamente se llevaron los 3 puntos. Sin duda, esta generación de jugadores jóvenes y talentosos que tiene la selección ecuatoriana está dejando mucho de qué hablar y también ilusiona bastante a la hinchada ecuatoriana, que hoy ve a grandes promesas y figuras de su fútbol, que muy probablemente serán los líderes y el recambio ideal para la selección mayor del futuro. Aquí están los horarios para este gran partido. Futboleros, este partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports para Uruguay, para Ecuador y para toda Sudamérica. Bueno, campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.